Mi nombre es Carolina Moya, vivo en Córdoba, Argentina. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí de licenciada en Comunicación Social, trabajé muchos años como periodista y en comunicación. Actualmente me dedico a la joyería contemporánea. Todo comenzó hace unos años, en mis tiempos libres, haciendo billutería. Compraba dijes que hacía traer de la India y les hacía las cadenas con hilos de colores y cuentas. Con el tiempo, gracias a una amiga, me enteré de un lugar donde daban clases de joyería contemporánea. Ahí la conocí a Cecilia Richard, que fue mi profesora durante muchos años. En Caelum, su taller, aprendí técnicas y a entender de qué se trataba la joyería contemporánea con sus mezclas de diversos materiales. En fin, quizás no entendía muy bien, pero sí me sentía muy a gusto con esto que hacía y dónde estaba. En Caelum participé de varios workshops con joyeros contemporáneos muy reconocidos a nivel internacional y nacional, como Pilar Cotter, Judy McKay, Jimena Ríos, entre otros. Eso me hizo tener una visión más amplia de la joyería contemporánea y empezar a comprenderla. También participé del Simposio de Joyería Contemporánea en Construcción 3 en Colombia, en Santa Fe, Antioquia, donde hice un workshop con Marc Monceau, joyero muy reconocido en Barcelona y en el mundo. Con él aprendí a tener una mirada más abierta de la joyería, más artística. Hicimos piezas en materiales que teníamos a mano, como papel, cartón, madera, no teníamos metales. Una de las piezas que hice fue un brazalete en cartón, que un año más tarde lo volvería a hacer con otros materiales como el acrílico y la plata para participar en un concurso de brazaletes para ser publicadas en el libro Brazaletes 400 nuevos diseños en joyería contemporánea de Nicolás Estrada 2021. En este concurso fui elegida entre 900 joyeros de todo el mundo. Este reconocimiento fue mi mayor logro, muy feliz de estar en este libro con todos estos joyeros. Después de este simposio, mi producción tuvo un giro y mi inspiración fue la naturaleza. Aprendí a verla de otra forma, aprendí a ver las formas de la naturaleza. Al comenzar la cuarentena, me hice este taller. Nuestras clases con Cecilia Richard se hicieron virtuales, lo cual nos llevó increíblemente a sacar de adentro la creatividad más profunda. No podíamos comprar materiales como metales, alambres, porque la cuarentena estaba todo cerrado. Entonces empezamos a trabajar con lo que teníamos a mano. En casa empezaron a llegar cajas de cartón por las compras que hacíamos por internet. Con este material en mis manos decidí investigarlo, cortarlo, mojarlo, pegarlo, etc. hasta lograr hacer una colección de joyería contemporánea, en la cual sigo trabajando, vendiendo y exponiendo. Este año me llamaron para participar de una muestra de arte de esculturas y fue ahí donde vendí mi collar de cartón como escultura y obra de arte, un orgullo inesperado. Este oficio me ha traído muchas satisfacciones y reconocimiento. Hace un año aproximadamente me asocié con tres joyeros contemporáneos, Marisa Kessman, Laura Egea y Lucas Pinto dos Santos, y armamos una colección de metal muy moderna llamada AME, la cual está a punto de ser presentada al mundo. AME Joyería en Instagram. AME con H antes de la E. De todo lo transitado y experimentado, lo más importante fue aprender a no tener límites en la elección y mezclas de materiales, definiendo así a la joyería contemporánea y encontrando a través de ella una forma de expresarme más libre. Este es mi recorrido, queda mucho por aprender y participar. Mi Instagram, Caro Moya Joyería.